Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este lunes, 29 de junio, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Saludamos también a los colegas que nos acompañan de manera presencial. Iniciamos con el reporte epidemiológico. Para este lunes le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes, doctor Salas. Muchas gracias y un saludo especial al doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, y a todos los que están siguiendo la transmisión, obviamente los periodistas presentes acá. Vamos a ver, tenemos al 29 de junio un total de 139 casos de COVID-19. Total asciende a 3.269 casos confirmados. El rango de edad va desde los 0 hasta los 94 años. Tenemos acá a 1.425 mujeres, 1.844 hombres, 2.370 costarricenses y 899 extranjeros. Tenemos casos positivos en 79 cantones. Acá tenemos 2.546 adultos, 159 personas mayores, 481 menores de edad, 83 que se encuentran en investigación. Tenemos además 1.394 personas recuperadas en 73 cantones. Con respecto a esos casos recuperados, el rango de edad va desde los 0 hasta los 92 años y tenemos 646 mujeres, 748 hombres, por edad son 1.147 adultos, 62 personas mayores, 174 menores de edad y 11 que se encuentran en investigación. Se registran 15 lamentables fallecimientos, 6 mujeres y 9 hombres. El rango de edad de estas personas que han fallecido va desde los 26 hasta los 87 años. En cuanto a la hospitalización, tenemos 40 personas que se encuentran hospitalizadas, 4 de ellas en cuidados intensivos, y el rango de edad va desde los 43 hasta los 68 años. Yo quería hacer aquí una acotación. Recordemos que pues la pandemia va a seguir varios meses más y yo entiendo que hay un asunto de eventual agotamiento, de que extrañamos mucho la forma en cómo estábamos acostumbrados a vivir antes de la pandemia. Pero siempre quiero indicar la importancia de que el asunto de la burbuja social, que tanto lo hemos estado hablando, que en realidad es reunirnos o agruparnos con el núcleo cercano, con la gente que normalmente estamos en contacto, eso está ya garantizado, que en la medida que eso se rompa, empieza a haber más casos, empieza a haber más transmisión y va a haber más casos graves, y puede llegar al escenario justamente que nos planteaba el doctor Ruiz, en el sentido de que haya un colapso de los servicios de salud.
hemos percibido y hemos visto justamente que muchas de esas transgresiones se están dando en lugares privados, en lugares personales privados. Y yo sé que mucha gente lo hace pensando en que no va a ocurrir nada, pero así es justamente como ocurren los efectos nocivos de la pandemia en las diferentes sociedades. Y yo también insisto en que nos salgamos un poquito de Costa Rica y empecemos a ver lo que ha pasado en otros países, de verdad, donde no ha habido cabida para tantas personas enfermas graves en los servicios de salud y ha habido mucha gente falleciendo. Porque esto no, o sea, Costa Rica ha sido privilegiado y nos hemos mantenido, y justamente por eso que nos hemos mantenido hasta el momento ha facultado que podamos avanzar en muchas de las actividades económicas que se han ido retomando. Pero yo sí quiero hacer el llamado de que nos hemos mantenido porque ha habido mucha colaboración de la población, porque ha habido mucho acatamiento. Pero en el momento que estos, como indicaba anteriormente, ya queramos vivir como que si no hubiera pandemia, cuando el virus todavía está ahí y puede provocar muchos estragos, se nos puede descompensar bastante el equilibrio que hemos logrado hasta el momento. Y yo también quería aquí hacer un llamado igual, como lo hicimos la semana pasada, de que hoy es la final del campeonato de fútbol, y yo felicité enormemente a los aficionados de que está bien celebrar, se vale celebrar, pero no rompiendo burbujas sociales en la casa con el núcleo familiar. Y yo quisiera mañana igualmente felicitarlos, independientemente del resultado, felicitarlos porque espero que cumplamos este buen comportamiento de no romper burbujas sociales. Que indico, cada ruptura significa un riesgo enorme para la salud de todas las personas que están envueltas y que al final esto alcanza o tiene dimensiones que pueden alcanzar mucho más allá de solamente esas personas que se reunieron en una fiesta, como lo hemos visto en las fiestas que se van haciendo, que al final existen muchos contagios, muchas personas que surgen de ahí y que pueden ir a contagiar y originar incluso transmisiones a nivel comunitario. Así que, de verdad, espero que podamos comportarnos en una final de fútbol que, indico, pues conlleva mucha responsabilidad en medio de una pandemia el asunto de las eventuales celebraciones. Muchas gracias al doctor Salas por el reporte ofrecido. A continuación escucharemos el detalle de la atención médica que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social de frente a la emergencia por el COVID-19. Le cedemos la palabra al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Muy buenas tardes, doctor Ruiz. Hola, buenas tardes a todos. Primero, quiero agradecer muchísimo a todo el personal de salud que está trabajando en los diferentes centros a lo largo y ancho del país. Ha sido un fin de semana muy movido, y quiero agradecerles por todo el trabajo que están realizando. También quería contarles que el día de hoy en el SIACO ya tenemos aproximadamente 30 pacientes. Como parte de la estrategia que establecimos en el SIACO, la cual consiste en que los pacientes de todo el país, hospitales regionales y periféricos principalmente, no manejen pacientes COVID hasta donde sea posible, y esto se interna en el SIACO, establecimos también que según la ocupación de camas que haya en el SIACO, así va a ser la cantidad de personal. En conjunto con recursos humanos a nivel institucional y con personal del SEACO se estableció una fórmula para esto. Y en base a esto, hoy ya iniciaríamos la contratación de más personal en el SEACO. Este personal es principalmente enfermeras, terapistas respiratorios, técnicos de patología, y este aumento de personal va a ir de la mano del aumento en la ocupación que se dé en las camas. Tenemos 88 camas, en estos momentos ya llegamos a una ocupación de aproximadamente 30. A ver, hay que ver cómo termina hoy la ocupación, porque en estos momentos se están realizando varios traslados. De hecho, se está trasladando un paciente de Ciudad Neily, se están trasladando varios, creo que dos pacientes del Hospital San Juan de Dios y otros pacientes de otras zonas. Estos pacientes no se toman en cuenta en el conteo hasta que ya estén ingresados. Pero esto es parte de lo que ya teníamos planificado a nivel institucional, de que conforme se vaya aumentando la ocupación de las camas, se va a ir aumentando el personal. Y quiero agradecerle mucho a todas las personas que han puesto los currículums en la página de Recursos Humanos de la Caja.
También ahí yo quiero recalcar que, por favor, si usted quiere presentar una oferta de servicios a la institución, no vaya a los diferentes hospitales, sino que las ofertas de servicios, si usted quiere presentar su currículum, lo puede presentar en línea, en la página de Recursos Humanos de la Caja. También quiero hablarles con respecto a la situación que se está presentando en la farmacia de consulta externa del Hospital Calderón Guardia. Como todos ustedes saben, se identificó un funcionario positivo en la consulta en la farmacia. Actualmente tenemos 16 funcionarios positivos. Se hizo un barrido epidemiológico. Son 19 funcionarios positivos en el Hospital Calderón Guardia. Se hizo un barrido epidemiológico y se enviaron 45 funcionarios más para la casa como medida preventiva para que guarden una cuarentena, que es en promedio de 14 días. El total es de 64 funcionarios. Como ustedes saben, la caja es una red que trabaja en conjunto. Está el primer nivel de atención, el nivel hospitalario, las clínicas periféricas. Como parte de esta red, la dirección del Hospital Calderón Guardia ha realizado toda una gestión para mantener la continuidad de los servicios. El doctor Tassiano Lemos, a quien quiero enviarle una felicitación y un agradecimiento por todo el trabajo que está realizando en conjunto con la red de servicios de salud, para así mantener la continuidad de los servicios. Y quería contarles que entonces, los pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital Calderón Guardia deben entregar y retirar sus recetas a partir de este lunes 29 de junio y durante 2 semanas en las sedes de VAIS de las áreas de salud clínicas donde están adscritos. Las autoridades del centro médico realizaron las coordinaciones con las áreas de salud Catedral Noreste, Moravia, Zapote, Guadalupe, San Pedro, Curridabat, Limón, Guápiles, Cartago y Turrialba. Es muy importante que los usuarios deben llevar las recetas originales o copias a partir de este lunes 29 de junio y durante 2 semanas. Y aquellos pacientes que ya entregaron las recetas la semana pasada y no las retiraron, pueden hacerlo a partir de este lunes 29 entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde en la farmacia de la consulta externa. Esto es un proceso normal que se realiza cuando se detecta un paciente positivo por COVID o un funcionario positivo. Se hace un barrido epidemiológico. Esto permitió identificar más funcionarios positivos. Como les dije anteriormente, pareciera que el foco de contagio no fue dentro del hospital, sino que fue en la comunidad. Y es parte de la nueva normalidad en la que tenemos que entender que los servicios tienen que mantenerse, la continuidad de los servicios es muy importante. Y para eso tenemos ya una lista de oferentes que permiten sustituir el personal, asegurándonos, eso sí, de que el personal que se envía para la casa o que da positivo, le damos un seguimiento constante para asegurarnos de que esté en la mejor condición posible de salud. Muchas gracias. Muchas gracias al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Ruiz, por el detalle ofrecido. Iniciamos con el periodo de consultas de manera presencial de los colegas que se encuentran en el auditorio de Casa Presidencial. El primer colega en realizar sus dos consultas es don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com, a quien invitamos a acercarse al micrófono e indicarnos a quién va dirigida sus consultas. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes, señor ministro, doctor Ruiz. Mi primera consulta va para doctor Salas. ¿Está pasando algo, don Daniel, con la estrategia que está siguiendo el país, que está siguiendo institucionalmente el país, que está afectando la contención, el freno de esta ola súbita de contagios que el país ha percibido en las últimas 4 semanas? ¿Están valorando en este momento correcciones al respecto para tratar de amortiguar ese pico que bastante preocupación está generando a nivel público? Mi segunda consulta para doctor Ruiz. En las últimas horas usted ha lanzado una perspectiva bastante de emergencia sobre lo que podría venirse si no se frena esta ola de contagios sobre el sistema hospitalario.
¿Qué planes de contingencia están ustedes adoptando ante esa amenaza, esa coyuntura a la que usted ha advertido recientemente? Y del caso específico del Hospital Calderón Guardia, ¿qué información tiene de los pacientes que acudieron a farmacia a recibir atención y que están en potencial riesgo de haber sido contagiados? Escuchamos al ministro de Salud. Sí, gracias, don Edgar, por su pregunta. Con respecto a la estrategia que ha seguido el país en las diferentes fases pandémicas, como ya lo hemos dicho, ha habido una adaptación progresiva conforme vamos conociendo más del virus y también conforme se va haciendo, pues, algo que tenemos justamente que aprender a convivir en medio del virus, y que esto no puede tampoco prolongar un cierre, por ejemplo, ¿verdad?, absoluto de todas las actividades, hasta que obviamente pues ya estamos, en el momento que empecemos a percibir que esto está provocando justamente un riesgo muy, muy importante, ya muy cerca de materializarse de lo que sería un eventual colapso de los servicios de salud. Recordemos que el riesgo no es el colapso, el riesgo ya es algo que está acercándose mucho más. Obviamente el riesgo pues siempre va a existir en medio de la pandemia. Sabemos que la cantidad de contagios que puede darse de forma simultánea, que si esto agarra velocidad, el riesgo va a existir. Pero siempre valoramos justamente lo que yo hablaba anteriormente, lo que hemos hablado durante todo este tiempo, de todos los operativos que se hacen para tratar de confinar los casos, de hacer todas las búsquedas posibles, porque muchos de esos casos se están detectando porque estamos buscando también los casos alrededor de los que han surgido. Hemos hecho operativos, hemos hecho estrategias diversificadas de vigilancia para lograr dar con ellos, ¿verdad?, con muchos de ellos. Así que yo creo que simplemente pues esto es parte de lo que ocurre en una pandemia. Ya lo hemos indicado, tenemos que seguir midiéndole el pulso. Por el momento hemos tenido, es cierto, que un aumento de casos y no ha sido una tendencia exponencial. Es cierto que las cifras de 150, de 130, de 140 ya es algo que como que empezamos a verlas como algo más normal, pero obviamente nos gustaría que esto disminuyera. Sin embargo, como indico, ha sido ya varios días en que no vemos el aumento exponencial en el número de casos. Sin embargo, como lo menciona el doctor Ruiz, ya empieza a verse un aumento en la demanda hospitalaria, no necesariamente en unidades de cuidados intensivos, pero por ejemplo sí en cuidados intermedios o parecidos, como lo tiene SEACO u otras camas también que están disponibles en todo el sistema hospitalario. Así que pues nosotros estamos siempre haciendo ese seguimiento, don Edgar, y viendo a ver qué decisión, si hay que tomar una medida focalizada, específica, avanzada en otros lugares del país o yendo en forma generalizada, dependiendo de la situación que se vaya dando. Es parte de, como yo indicaba anteriormente, la lectura, el análisis de los datos que hacemos constantemente con los equipos técnicos y también obviamente de conocimiento de los equipos políticos, de los tomadores de decisiones. Hacemos esa confluencia en la parte para tomar las decisiones más oportunas para el país. Muchas gracias al ministro de Salud. Escuchamos al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Bueno, con respecto a la pregunta de que cuál es la planificación o cómo nos estamos preparando para este pico, yo creo que tenemos que entender que siempre hemos estado desde el día uno bajo un estado de emergencia. Es una emergencia muy particular porque tiene sus picos, sus valles, pero siempre hemos estado en un estado de emergencia. Desde el día uno se activó el Comité de Emergencias Institucional, donde se estableció comprar la mayor cantidad o adquirir la mayor cantidad de equipo de protección personal, adquirir la mayor cantidad de pruebas diagnósticas de calidad PCR, tratar de conseguir la mayor cantidad de ventiladores, ampliar la capacidad instalada con el SEACO, que es parte de esta estrategia. Ya hoy que estamos llegando a una ocupación de 30 de las 88 camas, aumentamos la capacidad con recurso humano. Tenemos un registro de elegibles donde tenemos varios oferentes que cumplen con las condiciones para laborar en el SEACO. El personal que está en el SEACO se ha ido capacitando a lo largo del tiempo. De hecho, en el SEACO han estado internados más de 70 pacientes, los cuales han egresado muy satisfactoriamente en su mayoría. Estos pacientes han estado internados entre 8 y 10 días. Esto equivale más o menos a 700 días cama en que hemos tenido pacientes ahí. También hemos
ya planteado la necesidad, y si es así, lo contemplaríamos, de ampliar la capacidad hospitalaria en los hospitales nacionales, en las UCIs, si fuera necesario, lo cual no es lo ideal, porque las UCIs para pacientes COVID deberían ser UCIs que tengan aislamiento, como las 24 que sí cumplen con esas condiciones. También hemos establecido a lo largo y ancho del país, en todos los hospitales, zonas diferenciadas, en los hospitales y en las áreas de salud, zonas diferenciadas para la atención de pacientes con patología respiratoria. Cuando uno identifica a un paciente COVID positivo, eso cumple un proceso. Inclusive algunas veces cuando un paciente es sospechoso de COVID y tiene que estar internado mientras tenemos el resultado de la prueba, ese paciente se deja en un área de hospitalización que es completamente diferente al área de hospitalización donde están el resto de pacientes que están por otras patologías. Esta es una emergencia que va a durar más tiempo, es una emergencia con la que tenemos que convivir, pero también es una emergencia en donde tenemos que tener una responsabilidad compartida. Yo lo dije ayer y lo he dicho hoy en varias ocasiones, esto es como si hubiera un paciente que tiene una enfermedad muy complicada y entre el paciente y la familia tienen que ayudarle para salir adelante. Aquí el paciente es el país y la familia somos todos nosotros en la sociedad, donde tenemos que buscar la forma de mantener el empleo, la producción, pero también mantener la salud. Y para esto tenemos que asegurarnos de que todos cumplamos con las reglas básicas mínimas de seguridad y de salud que nos van a permitir convivir. Con respecto a la pregunta de la farmacia del Hospital Calderón Guardia, efectivamente hay 19 funcionarios positivos, hay 64, bueno, en total son 64 contactos. No se nos ha reportado todavía ningún paciente que haya presentado alguna complicación de esto. Las farmacias están divididas por áreas de trabajo, y habría que ver si la persona que daba los medicamentos es parte de esto, pero todos estos barridos epidemiológicos se están realizando en conjunto con el Ministerio de Salud. Muchas gracias al doctor Ruiz, muchas gracias a don Edgar. El siguiente colega en realizar sus consultas es Alejandro Arley de Noticias Colombia. Por favor, acercarse al micrófono e indicarnos a qué jerarca va realizada su consulta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, don Mario, don Daniel. Las tres preguntas son para don Daniel. Señor ministro, la primera es los resultados del testeo masivo en Pavas. Si ya tienen, por favor, las cantidades de casos positivos, de casos sospechosos o el desglose de personas descartadas. También nos llamó la atención este fin de semana que las tres mujeres que fallecieron tuvieron un diagnóstico relativamente reciente de COVID-19 y un internamiento relativamente corto, entre 2 a 6 días. Si en estos casos el virus fue particularmente agresivo con estas pacientes, si es una manifestación así o es una cuestión netamente casual. Y la última consulta, don Daniel, es, usted el fin de semana mencionó que los locales en alerta naranja o alerta amarilla, que tienen el riesgo ampliado, que venden abarrote los fines de semana, no pueden vender electrodomésticos o ropa. La duda que surgió con esto es, ¿por qué esa medida no se hizo en la fase 2, cuando los fines de semana solo abrían estos locales y las tiendas de ropa o electrodomésticos no podían abrir? ¿Por qué hasta ahora sí se hizo esa diferencia y ese énfasis? Escuchamos al doctor Salas. Sí, con respecto al operativo en Pavas, justamente que ha sido pues un despliegue enorme que ha hecho la Caja Costarricense de Seguro Social, y en acompañamiento con el análisis que vamos a hacer de parte del Ministerio de Salud, vamos a dar los detalles ya mañana, pero vamos a terminar de ver toda la información y justamente ver las conclusiones para poder dar el informe conjunto Caja-Ministerio. Con respecto a la agresividad del virus y los fallecidos, en realidad vean ustedes que recordemos siempre en las personas mayores que tienen igual algunas condiciones predisponentes a que el curso de su internamiento pueda justamente pues ser más corto, en el sentido de que se pueden complicar con mayor facilidad. Vean también que son personas que tienen una edad ya un poco más avanzada, no es que son personas tan mayores, pero sí tienen ya una edad avanzada, son adultas mayores, y también que eso pues hace que el virus se comporte mucho más agresivo. Entonces, decir que hubo un patrón específico del virus en un asunto mucho más virulento, más agresivo,
no coincidiría, puesto que justamente son personas que tienen ya factores de riesgo en su mayoría, pero sí, en su mayoría tienen factores de riesgo agregados, y que pues obviamente eso hace que tenga un curso más tórpido, ¿verdad?, de la enfermedad. Y con respecto a los locales que usted menciona, en realidad eso ha estado este llamado es como un recordatorio, pero eso ha estado rigiendo desde el momento en que estábamos en fase 2 o en fase 1. En algún momento tuvimos denuncias de algunos de los establecimientos y se hicieron inspecciones. En algún caso se hizo un cierre. Y pues eso es justamente parte de lo que ocurre en medio de esto, que hay gente que transgrede las medidas, otros lo hacen bien, pero aquí en todo momento hemos estado escuchando y haciendo las inspecciones que correspondan cuando hay denuncias, pero no es algo que yo haya hecho específicamente hasta ahora, sino que ya usted lee las medidas administrativas y viene muy claro justamente lo que se puede y lo que no se puede hacer en medio de las diferentes fases. Así que en el momento que se reciben las denuncias, inmediatamente se tramitan y se cierran y se sancionan eventualmente los establecimientos. Gracias. Muchas gracias a Alejandro, muchas gracias al ministro Salas. El siguiente colega en realizar sus consultas es David Bolaños del programa Interferencia de las Radio UCR. Buenas tardes, David. Buenas. Fue a finales de abril que el Ministerio de Salud compartió las últimas proyecciones que tenía del comportamiento del coronavirus con base en un modelo matemático hecho por el CIMPA, que es el Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicada. Hasta ayer fue que tuvimos una actualización específica con datos específicos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esas conferencias me parece que han dado una noción diaria de cómo se está comportando el virus, pero desde abril no tenemos una proyección a futuro de cuáles son las previsiones que tiene el ministerio y cuál es el comportamiento del virus al cual debemos adaptarnos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se publicará una proyección actualizada de los contagios de COVID-19 en el país con la facilitación del modelo matemático para su revisión de pares? ¿Y cuánto ha variado el escenario actual, la proyección que ya se tenía a finales de abril con el modelo que había hecho el CIMPA? Sí, justamente esa misma pregunta la hicieron el viernes y lo que indicamos es que esta semana vamos a dar a conocer proyecciones actualizadas. La idea es que estas proyecciones que ha trabajado el Centro de Investigación Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica, que es el equipo oficial para las modelaciones en términos de pandemia, pues estén dando a conocer periódicamente. Igual ya han estado publicadas en la página web, pero la idea es esta semana actualizar y una vez que se actualice, cada 15, 22 días estar dando alguna actualización para que también se pueda ver el comportamiento proyectado, que igual sabemos que entre más cercano la fecha, pues es más posible que tenga mayor coincidencia. Entre más lejana la proyección, pues hay más intervalo de confianza, ¿verdad? Se amplía ese intervalo de confianza y hace que en realidad esas proyecciones, pues hay que tener un poco más de cuidado, pero pues obviamente han sido proyecciones muy útiles y que nos han ayudado mucho también en algunos momentos a orientar medidas. Ministro, sí. Le pregunto específicamente, facilitar proyecciones con los modelos matemáticos para su revisión de pares. Lo que tenemos hasta el momento son gráficos en PDF que no podemos hacer revisión de pares desde un punto de vista académico-científico y que desde un punto de vista ciudadano y de prensa no podemos escrutinar. Entonces, incluso la OMS ha urgido a gobiernos y a instituciones de investigación que faciliten sus resultados y sus datos de manera abierta y en formatos de acceso público. ¿El próximo modelo que se vaya a facilitar va a tener la información anonimizada y disponible para su revisión de pares o el Ministerio de Salud opta por, de nuevo, mantener esa información para acceso solamente propio? Muchas gracias, David. Escuchamos. Sí, David, no le entiendo bien porque las proyecciones no requieren anonimización, o sea, anonimización. Las proyecciones simplemente son modelos
que contemplan una serie de factores. En el caso del modelo de redes, que es el que usa el SIMPA, lo que hace es que contempla cómo ha sido la transmisión previa en Costa Rica, cómo se han transgredido las burbujas sociales, el número de clusters, cómo se ha ido rompiendo justamente las medidas sanitarias que han facultado que haya un incremento o no de casos, igual las medidas que se han tomado. Entonces, con respecto a las proyecciones, en realidad no entiendo su punto de vista. Con respecto Me refiero a la... específicamente, ministro, es que la usual respuesta que ha dado el Ministerio de Salud a consultas y a solicitudes de información es que se tiene que respetar la privacidad de las personas y además, incluso en otras respuestas, que se tiene que respetar los derechos de propiedad de autor del SIMPA. Entonces, me pregunto si la próxima proyección va a estar facilitada los datos del modelo matemático y no solamente el PDF con... Es que no está solo el PDF, está el descargable del Excel, del formato en Excel, donde usted puede agarrar y hacer todo lo que usted quiera, incluso puede hacer los gráficos o modificarlos. Está el Excel descargable, más bien me extraña que usted me diga que solo está el PDF, porque está también el Excel descargable desde que lo subimos hace ya varias semanas atrás. ¿El modelo matemático específicamente, ministro? Vea, el modelo es sumamente complicado, o sea, las fórmulas que ellos usan para llegar a eso, tomando en cuenta, son expertos que trabajan por 18 años en modelamiento matemático, que tienen una red de consulta de este modelo de redes a nivel internacional. Y justamente ese análisis que lleva a llegar a esas proyecciones es sumamente complejo. O sea, hacemos público David. Es el Excel y el PDF. Con mucho gusto, ahí están, y lo vamos a seguir poniendo a disposición para que puedan no justamente hacer. David, ¿podemos profundizar alguna otra duda al final de la conferencia? Examinar y revisar esos modelos matemáticos y personas que están incluso de la academia dispuestas a trabajar con la prensa para analizar esa información y para llegarla. Hay muchísimos grupos que están modelando actualmente, muchísimos grupos que están modelando y posibles proyecciones. Nosotros, con base en el modelo de redes, que es el que más se ha ajustado al comportamiento de Costa Rica, escogimos al CIMPA, al Centro de Investigación Matemática Pura y Aplicada. Ellos han sido nuestro equipo oficial. Las demás proyecciones que pueden estar haciendo la demás gente, no es que estamos diciendo que no sean válidas, y eventualmente cualquiera puede perfectamente agarrar el modelo de redes, que no es un modelo secreto, es un modelo que está disponible, y hacer sus propias conclusiones si quieren usarlo. Pues lo que le digo es que para poder entender este modelo y hacerlo adecuadamente se requiere un nivel de expertise de mucho tiempo, de gente matemática que se ha dedicado su carrera a entender cómo es que se modelan esos datos. Eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias, David. Muchas gracias al ministro de Salud. Tenemos dos consultas de medidas regionales, ambas para el ministro de Salud. La primera es noticias en línea. Primero, una felicitación para su ardua labor, ministro. Este fin de semana dimos a conocer el caso positivo de COVID-19 que se dio en el PriceMart de Santa Ana. ¿Cómo ha sido la búsqueda de personas que tuvieron contacto con esta persona? Ya que preliminarmente se habla de 24 y hoy de 32 en cuarentena. La persona contagiada fue enviada a casa el viernes y el local siguió en funcionamiento. De no haber difundido la nota, nadie se da cuenta, ya que el local nunca comunicó e informó de no ser por la nota del medio. ¿Qué medidas se tomarán en este caso? Sí, muchas gracias al medio por su consulta y que pues obviamente, gracias por la felicitación. Yo sé que nos hemos esforzado mucho, pero insisto en que aquí la felicitación al final tiene que ser de todos y todas. O sea, esto no es el doctor Salas en contra del COVID-19. No es el doctor Mario Ruiz en contra del COVID-19. Es Costa Rica en contra del COVID-19. Y aquí se hace muy importante que los jóvenes, que los adultos, que los niños, que todos de verdad entendamos que esta lucha es de país. Es una lucha que se nos puede salir de las manos si no colaboramos todos y todas. Así que esa ardua labor, yo espero en realidad que sea de todos y todas, que podamos entender que esto es de todos los días. Por el momento no hay otro escenario. Yo quisiera decirles de verdad, como lo he dicho anteriormente, en 2 meses se acabó esto y ya podemos reanudar. No, es una normalidad diferente, que mucha gente dice es que nos quieren imponer reglas. Bueno, es que vea lo que ha pasado en Italia, en España, en Estados Unidos, en Sudamérica, en algunos países de Sudamérica, en México, en donde hay miles de fallecidos. Así que es un asunto de resguardar la vida misma en su más cercana expresión, porque sabemos también, y hay mucha gente que dice es que si usted no toma toma medidas de cierre de establecimientos, al final genera desempleo y pobreza, y eso también ocasiona muertes. Sí, es correcto, pero aquí estamos hablando de, como lo decía el compañero anteriormente, fallecimientos que se dan en pocos días después de que se infecta a la persona.
Y con respecto a los casos, claro que el Ministerio de Salud, en conjunto con la Caja, tomó todas las atenciones y en lo que fueron las órdenes sanitarias que se giraron, se hizo toda la parte rápida de desinfección, todo lo que fue el confinamiento de los contactos cercanos y de toda la familia como corresponde. En realidad el caso está en seguimiento y nosotros no es que generalmente damos, muchos de los casos se pueden dar en centros de trabajo. El Ministerio toma las previsiones justamente para evitar que se prolonguen los contactos. Pero eso es parte de lo que hacemos, que no es necesario estar nombrando cada uno de los centros de trabajo. Eso lo hacemos justamente con todo lo que es la investigación de los contactos, el levantamiento de las órdenes sanitarias. Una vez que ya podemos concluir de que no hay más personas sintomáticas, se pasó todo el periodo máximo de incubación posible, pues ya damos de alta cada caso que hemos ido investigando. Ministro, la siguiente consulta es de Mundo Escazú. ¿Por qué no se aprueban las pruebas rápidas de detección de anticuerpos por COVID-19? Sí, en realidad ya indicamos, tenemos tres pruebas que se están gestando a traer para Costa Rica que cumplen con un perfil de calidad del más alto que hemos encontrado. Porque en esto hemos dicho que el rango que existe de pruebas rápidas, hay pruebas rápidas que tienen patrones de calidad muy pobres, que más bien inducen a error, inducen a tomar decisiones que no son las acertadas y pueden dar el traste con toda una eventual estrategia de lo que se pretenda usarlo. Recordemos que las pruebas rápidas no son para diagnóstico, no es para hacer una orden sanitaria. Las pruebas rápidas son para ver en las últimas semanas o si una persona ya en el último mes, por ejemplo, en los últimos dos meses, ha tenido exposición al virus. Y que ya estamos haciendo esa gestión, vamos a hacer las pruebas que corresponden en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social y una vez que ya tengamos certeza de que esas pruebas son fiables, vamos a poder justamente ya permitir que se puedan traer para otros fines. Pero autorizar de forma indiscriminada las pruebas rápidas, igual si alguien quiere inscribir pruebas rápidas, pues puede hacer todo el trámite en este momento en el Ministerio de Salud. Eso tiene que presentar toda la documentación que respalda que es una prueba rápida confiable, que es una prueba rápida de calidad, que es una prueba rápida que no va a inducir errores. Así que no es que en ningún momento hemos prohibido, simplemente no las hemos utilizado hasta el momento en lo que ha sido la estrategia de salud pública. Sin embargo, insisto, ya estamos haciendo las pruebas necesarias para hacer el ajuste de cuál va a ser la capacidad de esas pruebas de hacer la detección oportuna de los casos que son verdaderamente positivos y de los que son también negativos. Lo indica el ministro de Salud, usted puede consultar la información que se da en estas conferencias de prensa en las fuentes oficiales, el Ministerio de Salud, Casa Presidencial, la Comisión Nacional de Emergencias y la Caja Costarricense de Seguro Social, tanto en sus redes sociales como en sus páginas web. Le damos las gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, por su presencia esta tarde en esta conferencia. También a los colegas que participaron de manera remota y de manera presencial. De esta forma, damos por concluida esta conferencia de prensa. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12:45. Muy buenas tardes.